Señora alcaldesa, señoras y señores concejales, excelentísimas y ilustrísimas autoridades, señoras y señores, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a esta sesión plenaria del Ayuntamiento de Logroño, convocada para hoy, día 10 de octubre de 2016, al objeto de celebrar un debate sobre política general en base a lo previsto en los artículos 83 y 84 del Reglamento Orgánico del Pleno. La sesión la iniciará la alcaldesa de la ciudad y, tras su intervención, se suspenderá el debate, siendo reanudado mañana a partir de las 9 horas con las intervenciones por este orden de los portavoces de los grupos Socialista, Cambia Logroño, Ciudadanos, Mixto y Popular. Al término de cada intervención de los portavoces de los grupos de la oposición, contestará la señora alcaldesa, existiendo la posibilidad de utilizar dos turnos de réplica y dúplica por parte de cada uno de los portavoces. Tras la intervención del portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, clausurará el debate la alcaldesa de Logroño. Los turnos y el tiempo de cada uno de ellos han sido acordados, tal y como establece el artículo 84.2 del reglamento anteriormente citado, en la Junta de Portavoces celebrada el pasado día 3 de octubre. Vamos a comenzar y para ello tiene la palabra la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra. Presidente del Gobierno de La Rioja, vicepresidente del Senado, presidenta del Parlamento, delegado de Gobierno, miembros de la Corporación, representantes de la vida social económica de la ciudad, representantes de organizaciones económicas, sociales, comerciales, culturales, deportivas, vecinales y educativas, vecinos y logroñeses todos. Muy buenos días y bienvenidos al Salón de Plenos de este Ayuntamiento de Logroño. Quiero dar también la bienvenida y expresar mi agradecimiento a los ciudadanos que nos ven y nos escuchan a través de Internet y de las redes sociales, y especialmente también a todas aquellas personas con otras capacidades que nos siguen mediante el sistema de videointerpretación en lengua de signos. Y aprovecho además la ocasión para saludar a los medios de comunicación, que son nuestro nexo imprescindible para llegar hasta los vecinos de Logroño. Muy buenos días a todos y, como les decía, bienvenidos a este Salón de Plenos. Para mí es un honor hoy comparecer ante ustedes y hacerlo aquí, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Logroño, y hacerlo en el primer debate sobre el estado de la ciudad de esta legislatura. Y les diré por qué. Porque este debate es un ejercicio singular de valor democrático en el marco de lo que es la política municipal. Porque también es un ejercicio de buen gobierno analizar de un modo global y sosegado la actividad política del último año, en este caso de los últimos 16 meses desde el inicio de la legislatura en junio del año pasado. Y porque es un ejercicio de transparencia para que todos los ciudadanos, bien desde este Salón de Plenos, bien a través de Internet o bien desde los distintos medios de comunicación, participen en la política municipal de su ciudad. El objeto de este debate es muy claro: informar de la situación municipal, rendir cuentas de la función desempeñada y avanzar los proyectos futuro. Y lo voy a hacer siguiendo mi costumbre, apoyándome en hechos y no en palabras, porque para poder mejorar las cosas hay que partir de la realidad y no de las opiniones de cada uno. Les invito a todos ustedes a que seamos entre todos capaces de protagonizar entre hoy y mañana un debate sobre el estado de la ciudad constructivo, positivo y enriquecedor, en el que cada uno desempeñemos nuestro papel, pero que ponga de manifiesto que todos los políticos que estamos sentados en esta mesa, en este pleno, tenemos la firme disposición de ser parte de la solución, anteponiendo siempre el interés general de Logroño y de todos y cada uno de los logroñeses a los intereses electorales o partidistas. Han transcurrido, como les decía, 16 meses, concretamente 504 días desde la constitución de la actual Corporación Municipal en este mismo Salón de Plenos en aquel 13 de junio del 2015. Este periodo de trabajo ha sido intenso, exigente y provechoso, pero ha estado condicionado por tres claves. La primera de estas claves, la recuperación económica, que se va consolidando paulatinamente al tiempo que su repercusión en la vida cotidiana de los ciudadanos se extiende, si bien muchísimo más despacio de lo que nos gustaría a todos y lo que necesita el conjunto de la sociedad.
El segundo, una distribución muy plural de las fuerzas políticas en todos los ámbitos, en el ámbito nacional, autonómico y local, provocada por la irrupción de nuevas siglas. Y esta corporación, sin ir más lejos, es un ejemplo paradigmático de este fenómeno. Esta situación, no les negaré que plantea al líder político un desafío sobresaliente, y es conseguir la transformación de la pluralidad en una herramienta útil y eficaz para la sociedad, siendo capaz de unir voluntades para garantizar estabilidad política y social en Logroño. Y el tercero, y vinculado al anterior, una situación inédita, y añadiré que irritante. Un gobierno de España en funciones durante ya 296 días, situación que pone en riesgo la recuperación económica y entraña un derroche de tiempo, recursos y de oportunidades que no podemos ni debemos permitirnos como sociedad, en un desgaste de la credibilidad también de la clase política que costará sin duda recuperar. España, Logroño, necesitan un gobierno de España ya, pero también quiero apuntar desde la responsabilidad de dirigir un ayuntamiento, que ese gobierno debe tener garantías también de estabilidad, para lo cual todos deberán estar a la altura de lo que los españoles y, por tanto, los logroñeses merecemos. E invito a los responsables políticos nacionales a que se fijen en lo local y lo trasladen a lo nacional. En este periodo de legislatura, de trabajo, que estos días sometemos a examen, me gustaría destacar dos directrices que han determinado en todo momento nuestro trabajo cotidiano, fundamentalmente porque forman parte sustancial de nuestras convicciones personales y políticas. Desde el primer momento en el que asumí nuevamente el Gobierno de la ciudad, como hiciera en la anterior legislatura, hemos trabajado para ser el equipo de gobierno de todos los ciudadanos, y en ese todos los ciudadanos no cabe absolutamente ninguna excepción, bajo una concepción de la política como servicio público al conjunto de la sociedad. Y, por otro lado, como partido político más votado, sustentar un proyecto político del Gobierno municipal en el programa electoral con el que concurrimos a las elecciones, transformado en programa de Gobierno, y en el acuerdo de investidura suscrito entre el Partido Popular y Ciudadanos, en el que unos y otros marcamos una serie de líneas de trabajo comunes, útiles y provechosas para la ciudad y para todos y cada uno de los ciudadanos. En ambas directrices, y siendo conscientes de que un gobierno en minoría debe buscar planteamientos políticos, propiciar acuerdos para dotar de la mayor estabilidad política a la ciudad, la negociación y el acuerdo nos han llevado en este periodo de legislatura a consensos de ciudad con amplio apoyo político. Buena política, porque son acuerdos importantes y fruto de la capacidad tanto de quienes los hemos promovido como de quienes los han apoyado. Y resaltaré tres de ellos por su trascendencia. El acuerdo en el plan de la renovación del barrio de la Villanueva, paso determinante para el desarrollo del distrito de la creatividad. El acuerdo sobre el proyecto de una nueva estación de autobuses que dotará a la ciudad de una infraestructura necesaria, funcional y moderna. Y el acuerdo para resolver la intersección de Duques de Nájera, el futuro túnel de Vara de Rey, la famosa alternativa C, también una intervención clave en el marco de la integración del ferrocarril, que cambiará para siempre la fisonomía de la ciudad. Quiero destacar un rasgo, por tanto, identificativo de nuestro trabajo, que, como los anteriores, considero inherente a nuestra concepción de la política en un entorno también colaborativo. La apuesta por el diálogo, el consenso y la colaboración en todos los ámbitos y con todos los interlocutores y, particularmente, con el resto de grupos políticos, con un objetivo: garantizar la gobernabilidad día a día. No voy a enumerar de nuevo los acuerdos que hemos sido capaces de alcanzar, pero sí me gustaría incidir en la positiva evolución del acuerdo de investidura alcanzado con el Grupo Municipal de Ciudadanos, cuyo contenido se está materializando en iniciativas provechosas para la ciudad y que seguiremos cumpliendo. La puesta en marcha también de iniciativas como la presidencia de todas las comisiones informativas municipales por concejales de grupos de la oposición, por ejemplo, que vienen a aportar cómo son ese día a día y esas buenas aportaciones, o la representación de todos los grupos en la Comisión Especial de Quejas y Sugerencias. O también la capacidad de acuerdo de la que hemos hecho gala a lo largo de esta legislatura.
En 29 sesiones plenarias hemos debatido 178 mociones de los 5 grupos municipales, de las cuales más del 73% han sido aprobadas por este salón de plenos. Señoras y señores, hace ya 5 años nuestra ciudad comenzó una larga travesía para salir de la peor crisis económica y social que hemos padecido en las últimas décadas y de la que todavía muchas personas sufren las consecuencias. Entonces, como alcaldesa, propuse a todos los logroñeses trabajar juntos para salir adelante, con un objetivo: no dejar a nadie atrás. Por encima de la diversidad de opiniones, propuse una idea de ciudad que pudiera ser compartida por la mayoría, una visión de un Logroño mejor para mejorar la vida de los logroñeses. Desde entonces, este equipo de gobierno ha trabajado estos 64 meses para avanzar en una hoja de ruta clara hacia la mejora de nuestra economía y de las condiciones de vida de nuestros convecinos. Hoy, que para muchos de ustedes es el primer debate del estado de la ciudad, me gustaría compartir los logros y los retos que Logroño tiene por delante. Pero les pido que no olviden, como no olvidan nuestros convecinos, que si hoy podemos plantearnos este reto, es porque hemos superado juntos lo peor de la peor crisis económica y social de nuestra historia. Si hoy podemos plantearnos nuevos retos y mejoras, y seguro que ustedes también las van a plantear, es gracias a lo mucho que hemos conseguido, porque en estos duros 5 años los logroñeses nos hemos ganado el derecho a tener un futuro y a decidirlo todos juntos. Por eso, hoy quiero compartir con ustedes la situación de este proyecto que nos ha llevado a superar la peor crisis y explicarles los retos que vamos a afrontar para avanzar en nuestra hoja de ruta hacia un Logroño mejor para todos. El reto de un Logroño cohesionado, en el que nadie se queda atrás, en el que todos tenemos las mismas oportunidades, donde la familia juega un papel de cohesión determinante ante el gran desafío de la lucha contra la desigualdad y la exclusión. El reto de un Logroño amable y saludable, diseñado a la medida de las necesidades de los logroñeses, con espacios abiertos a la convivencia, donde las personas se sienten seguras. El reto de un Logroño dinámico, con un ecosistema estimulante para el empleo y las oportunidades, con unos sectores industriales, comercial y turístico fuertes, donde el talento se respeta. El reto de un Logroño innovador, cuyo desarrollo no está determinado por inercias, que está abierto de forma continua a procesos de mejora, a la asimilación de nuevas oportunidades. El reto de un Logroño inspirador, vivo y sugerente, donde la oferta educativa y cultural, las propuestas sociales y deportivas contribuyen a la realización integral de los ciudadanos. El reto de un Logroño sostenible, con un modelo de desarrollo perdurable en el tiempo, respetuoso con el medio ambiente y consciente de su historia, su tradición y su patrimonio. El reto de un Logroño eficiente e inteligente, que responde a las necesidades de los ciudadanos a través de la administración eficaz y unos servicios en permanente proceso de optimización. El reto también de un Logroño abierto, cosmopolita y global, que se implica en el contexto nacional e internacional, que forma parte activa de la realidad que la rodea. El reto de un Logroño participativo, en el que los ciudadanos toman un papel activo, que promueven nuevos y eficaces cauces de interacción y que estimula el asociacionismo y el voluntariado. Y también el reto de un Logroño positivo, auténtico, alegre y vital, resiliente, que mira al futuro con decisión, que es consciente de los desafíos pendientes, pero que sabe afrontarlos con resolución y con empuje. Y así, desde estos retos, voy a articular la estructura de mi intervención en 4 ejes. Un Logroño cohesionado, amable y saludable, que refleja la política social desarrollada por el equipo de gobierno. Un Logroño dinámico, innovador e inspirador, que marca las políticas del crecimiento económico. Un Logroño sostenible, que engloba las políticas de desarrollo urbano. Y un Logroño eficiente, abierto y participativo, que aborda el modelo de gobernanza que estamos llevando a cabo. Así que vayamos por partes. Un Logroño cohesionado, amable y saludable. Hablaba de un Logroño cohesionado, también inclusivo, igualitario, tolerante, acogedor, cálido. Utilizamos mucho el término cohesión social y a veces, a fuerza de repeticiones, la expresión pierde su vigor original.
En esas ocasiones recurro a la imagen tal vez un poco lírica, pero ilustrativa, y hablo de una ciudad en la que todos los ciudadanos, sin excepción alguna, cuentan con las herramientas necesarias, a su medida, para desarrollarse como personas en igualdad de condiciones, sin cortapisa ninguna vinculada a sus circunstancias, a sus recursos, a su origen, a su género o a su edad. No quiero promover un crecimiento a cualquier precio. Por eso, tenemos que ser capaces de vincular el desarrollo de la ciudad a un crecimiento social, el que multiplica oportunidades y divide desigualdades. Es el camino trazado. Por ello, por quinto año consecutivo, hemos incrementado la partida presupuestaria destinada a programas sociales, en este caso un 5,23%. Si reparamos en los fundamentos de nuestra política social, surgen dos líneas de trabajo esenciales. La primera es el apoyo a la familia como pilar básico de nuestra estructura social. Y la segunda es la promoción de la inclusión social y la lucha contra la desigualdad. La eficacia de ambas líneas de acción, a nuestro juicio, exige dos requisitos. Por un lado, la implicación del conjunto de la sociedad. Y por otro, un enfoque innovador en la búsqueda de respuestas. Ambas, como verán, son una constante definitoria de la actividad municipal y, en particular, de las áreas que nos ocupan. ¿Por qué apoyamos a la familia? Pues por multitudes de razones. Porque, como dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Porque es una pieza clave de nuestra estructura social, porque constituye un elemento irreemplazable de la cohesión social. Lo hemos visto durante estos años de dificultades económicas. Porque es también el germen de nuestro futuro, porque es la respuesta al desafío demográfico al que nos enfrentamos. Porque hace décadas que se puso de manifiesto que las políticas de familia son inherentes a las sociedades más avanzadas. Es importante precisar que cuando hablamos de familia, lo hacemos en un sentido tan amplio como cabe en la actualidad. No concibo la exclusión en este terreno. Hace ya mucho tiempo que junto a la familia tradicional proliferan otros tipos de familia. Un par de datos. Casi el 9% de los hogares riojanos son monoparentales, o dicho de otra manera, hay 11.500 núcleos familiares en los que viven niños o jóvenes con uno solo de los progenitores. Aclarado este punto, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo apoyamos a la familia? En este terreno va a jugar un papel determinante la puesta en marcha del Consejo Municipal de la Familia. Les anuncio que será constituido en el primer semestre del 2017, coincidiendo en el Día Internacional de la Familia, y tendrá como objetivo el diagnóstico de la evolución de las necesidades de las familias, el diseño de las políticas públicas y la evolución del impacto de las políticas municipales en las mismas. Me gustaría también hacer mención expresa a programas que ya estamos llevando a cabo, como el taller dirigido a familias en proceso de separación que hemos puesto en marcha la última semana, con un objetivo, el de facilitar el proceso de reacomodación y así, en la medida de lo posible, reducir el impacto inherente a los procesos de separación para todos los miembros de la familia, pero especialmente para los niños. Una de las grandes líneas de apoyo a la familia se materializa a través de una política fiscal que es concebida como una política social. Para ello, planteamos lo que hemos hecho, bajadas de impuestos. Y así, en este último año, hemos disminuido esa carga impositiva al conjunto de los ciudadanos, con un tipo general de IBI que pasa del 0,60 al 0,59. Hemos mantenido una serie de bonificaciones específicas para familias numerosas, con una reducción del 30 al 50% del IBI, además de tarifas especiales para las facturas del agua. O introducido un importante avance social igualitario en derechos al resto de las familias, a las familias de acogida. Fundamental su labor comprometida para esta sociedad. Las medidas fiscales orientadas a familias numerosas y de acogida han bonificado a 1.300 familias logroñesas. Desde la política de educación y de transporte urbano, también hemos reforzado los instrumentos de apoyo familiar. Les destacaré tres de los más importantes que hemos llevado a cabo durante estos 15 meses. Logroño
es a día de hoy la ciudad española que mayor apoyo presta a la educación infantil, progresando día a día hacia una educación gratuita también en este tramo, que consideramos que debe de ser el objetivo final y el contexto en el que se enmarca el apoyo a la familia en la educación de 0 a 3 años. Hay 1.300 familias que se benefician este año de una subida del 13,2% de la partida orientada a las becas para esta educación. Por ello, hemos incrementado las ayudas a entre 1.200 y 2.000 euros al mes, al año, por menor. Les avanzo que estas ayudas se resolverán próximamente para garantizar que el pago de la primera los 4 primeros meses se realiza de manera anticipada en este mes de octubre. Más familias que nunca han podido solicitar este año las ayudas para adquisición de libros y material escolar, cuya cuantía se ha incrementado de 50 a 60 euros, ampliando también las familias que podían acceder a las mismas, elevando el umbral de renta de 7.000 a 8.000 euros. Aprovecho para comunicarles que el próximo año este umbral de renta también volverá a ampliarse, alcanzando los 9.000 euros de renta per cápita, con el objetivo de incorporar a esta línea de ayudas a tantas familias de clase media como sea posible. La ampliación del bono infantil en el transporte urbano hasta los 10 años también ha ampliado el apoyo a la familia, y más podrá hacerlo cuando pongamos en marcha el bono para familias numerosas y familias de acogida que ya se está tramitando. Hoy hay un aspecto que ocupa un papel central en nuestra sociedad y es una necesidad para los logroñeses: la conciliación. Un elemento fundamental para el desarrollo personal de todos y cada uno de los logroñeses y, sin duda, un reto para las políticas públicas. Por su importancia en el día a día de las personas, quiero trasladar el compromiso de desarrollar instrumentos útiles para facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y profesional de los logroñeses. Promover un Logroño más comprometido con la conciliación. Para ello, les avanzo que vamos a crear el sello Logroño Concilia, que identificará a partir del 1 de enero del 2017 la perspectiva de la conciliación en todas las políticas municipales y que nos permitirá poner a disposición de las familias un amplio abanico de servicios específicos desde esta perspectiva. Con esta perspectiva hemos innovado ya en algunas áreas como deportes o educación con programas pioneros. Y así, el programa Concilia en Logroño Deporte es una apuesta singular en el contexto de la política deportiva nacional que ha sido reforzada este año y que posibilita que padres e hijos practiquen deportes diferentes a la misma hora y en la misma instalación. O el programa Los Viernes en Familia, para que mayores y menores disfruten del deporte de manera conjunta a través de su ayuntamiento. O la ampliación de los servicios de ludotecas y la simplificación de su sistema de inscripción o la adaptación de los calendarios para compaginar el inicio de curso escolar y la vuelta al trabajo. O la reserva de plazas específicas para familias de acogida en los campamentos municipales y en las actividades que se promueven desde este ayuntamiento. Estas son 4 medidas ya impulsadas y este es el camino en el que queremos seguir promoviendo la conciliación en nuestra ciudad. Lo haremos, como les decía, bajo ese paraguas de Logroño Concilia que afectará a todas las áreas municipales. Entramos ahora en el terreno de la cohesión generacional. Hay 3 colectivos a los que me gustaría detenerme, en los que me gustaría detenerme un momento. Son colectivos determinados por la edad que tienen y que tienen una importancia vital en la ciudad, también en el seno de la familia. Uno ha jugado y juega un papel esencial en el desarrollo de la ciudad. Los otros, sencillamente, representan el futuro. Me refiero a los niños, a los jóvenes y a los mayores. Los niños, sin duda alguna, serán los que ocupen estos sillones dentro de unos cuantos años. Y quiero reconocerles, además, en este debate, su participación activa en la política municipal a través del Consejo de Infancia y Adolescencia, lo que nos hace, sin duda alguna, una auténtica ciudad amiga de la infancia. Y quiero destacar la ampliación de la red de instalaciones municipales para ellos, con 2 nuevos recursos. El primero de ellos es la nueva ludoteca de la Cava Fardachón, cuyo anteproyecto ya está entregado en este ayuntamiento, cuyo proyecto estará listo en un mes
y avanzándoles ya el compromiso de la licitación de esta obra este mismo año 2016. El segundo de los recursos es la Casa del Cuento, una iniciativa particular, diferente e innovadora, que ha sido concebida para suscitar el interés de los más jóvenes por la creatividad y el talento a través de la lectura. Las obras, como saben, ya han comenzado y la Casa del Cuento abrirá sus puertas en el verano del 2018. Hablando de la protección a los niños en Logroño, permítame una reflexión. Tal y como dijo Nelson Mandela, no puede haber una revelación más intensa del alma de una sociedad que la forma en que se trata a sus niños. Sin duda alguna, la crisis económica tiene efectos que van más allá de lo material y nuestro compromiso personal, desde la buena política, debe llevarnos a proteger la infancia de todos y cada uno de los niños de esta ciudad, a garantizarles que, a pesar de las dificultades, que mantengan la inocencia y que tengan una infancia feliz. Ningún niño debe vivir lo que no le corresponde por su edad. En este contexto, destaca las actuaciones orientadas a garantizar una alimentación adecuada de los menores a través de programas innovadores o a garantizar el acceso al deporte, al ocio y a la cultura, considerándolos fundamentales a través de las ayudas de emergencia de las familias. Estos dos aspectos han sido abordados y se han prestado soluciones en este sentido durante estos últimos meses. Y si decía que los niños, reuniones del Consejo al margen, ocuparán estos sillones en unos cuantos años, los jóvenes ya están aquí y son dinámicos, están mejor formados que nunca, demandan propuestas diferentes y piden paso. En esta línea, con un enfoque absolutamente transversal, trabajamos para poner a su disposición recursos estimulantes que les permitan materializar sus ideas, sus planes, sus propuestas, en terrenos como la cultura emprendedora o la creación artística. De forma paralela, vamos a profundizar en el estudio de las necesidades de los jóvenes y la identificación de los instrumentos más adecuados para responder a las mismas con eficacia, y lo haremos a través del Plan Municipal de Jóvenes de Logroño. Nuestro compromiso es para este curso político. Para ello, sin duda, va a ser de gran utilidad la información que ya se ha generado por el Observatorio de la Juventud, un servicio técnico que ha sido creado este mismo año y que aspira a convertirse en referencia en el análisis de la juventud logroñesa. A principios de verano, por cierto, presentó ya su primer estudio monográfico, centrado en el ocio nocturno entre los jóvenes de la ciudad. ¿Y qué decir de los jóvenes, de los logroñeses de más experiencia, también jóvenes, nuestros mayores? Constituyen otra de las grandes prioridades de este ayuntamiento. No en vano residen más de 28.000 personas mayores en la ciudad de Logroño. El envejecimiento de la población, como veremos más adelante, supone uno de los grandes retos a los que se enfrenta la sociedad actual y, como parte de ella, nuestra ciudad. En este contexto, tenemos la obligación de ser previsores, de detectar las necesidades tanto en servicios como en infraestructuras y responderlas con la antelación necesaria. Uno de nuestros compromisos con ellos es la puesta en marcha de un centro para la tercera edad en la zona centro. Y les avanzo que en el primer trimestre del 2017 abrirá sus puertas este nuevo centro. Será gestionado por la UDP, y aprovecho para saludar a su presidente Saturnino, que nos acompaña, y se ubicará en la Plaza de los Derechos Humanos. Este centro se sumará al que abrió sus puertas en el barrio de la Estrella el año pasado o en el barrio de Yagüe en la anterior legislatura. El servicio de ayuda a domicilio es sin duda uno de los pilares de protección social a los mayores y dependientes de este ayuntamiento, que más allá del cumplimiento de los mínimos marcados por la legislación, tiene como objetivo esencial procurar la autonomía personal y la calidad de vida de las personas que lo necesitan. Y Logroño es, sin duda, una de las ciudades con mayor nivel de protección social, asumiendo un nivel de protección adicional para garantizar la mayor prestación y atención posible a través de este servicio. En la actualidad, el servicio de ayuda a domicilio cuenta con 1.818 usuarios, de los cuales 1.399 han sido declarados dependientes y, por tanto, tienen reconocido legalmente el derecho a esta prestación. El resto,
que suman 351 logroñeses, aunque no lo tienen reconocido, también acceden a este servicio municipal, por una simple razón: sus circunstancias, al margen de baremos y mínimos legales, así lo requiere. Este servicio siempre está en proceso de mejora y así hemos incorporado recursos novedosos como la terapia ocupacional y el psicólogo a domicilio. Hemos hablado sobre la familia, elemento clave en la cohesión social, también sobre los niños, los jóvenes y los mayores, pero si queremos disfrutar de esta ciudad cohesionada de la que hablaba al principio, tenemos que ser capaces de avanzar sin dejar a nadie atrás. Me refiero a las políticas municipales orientadas a garantizar la igualdad de oportunidades y la inclusión social de ciudadanos que, por circunstancias diversas, se enfrentan día a día a dificultades especiales. Y para este equipo de gobierno, las personas con otras capacidades son el centro de nuestra acción política. Compartimos con ellos el sueño colectivo de un Logroño inclusivo y lo hacemos desde el Consejo Municipal de la Discapacidad, en la que tienen voz y voto, reconociendo su autonomía personal. Trabajando codo a codo con el CERMI, y aprovecho para saludar a la presidenta del CERMI y a los presidentes de las organizaciones que nos acompañan hoy en este debate, ponemos a su disposición recursos con el objeto de facilitar su trabajo con las personas con otras capacidades. En este ámbito se enmarca, por ejemplo, la colaboración municipal que ha dado sus frutos con la rehabilitación de la nueva sede de la ONCE, o un nuevo local de tratamientos y promoción de autonomía de ARPA, o en la legislatura anterior el nuevo centro de recursos de apoyo a personas con discapacidad intelectual de Asprodema. Sus retos, como les decía, son nuestros retos y estamos comprometidos con su autonomía personal, sus derechos. Y esa es su próxima meta y, por tanto, es nuestra próxima meta. Por ello, vamos a impulsar con ASPACE el proyecto de pisos piloto para 12 logroñeses mediante la cesión de 4 viviendas de propiedad municipal en el barrio de Los Lirios. Vamos también a impulsar con ARPA el proyecto de pisos tutelados mediante la cesión de una vivienda de propiedad municipal. Y vamos también a impulsar con el resto de organizaciones, mediante la licitación de uso de suelo dotacional, que pueda cubrir las necesidades que tengan en el sector de la dependencia, licitación que llevaremos a cabo en el próximo mes. Como les decía, el objetivo es avanzar juntos y es hacerlo además en el marco de la accesibilidad universal. Y en este ámbito me gustaría destacar dos proyectos singulares en los que estamos trabajando. Lo hacemos en el área de turismo y de cultura, porque la accesibilidad universal es la accesibilidad a todos los ámbitos de la vida. Ello pone de manifiesto la transversalidad de la apuesta municipal para adaptarse a las necesidades de los ciudadanos con otras capacidades. Para ello, vamos a elaborar el primer mapa turístico accesible de Logroño. Lo vamos a hacer en colaboración con FEAPS. Será el primero realmente accesible para personas con discapacidad intelectual, personas con problemas de comprensión lectora, visitantes que no hablen español y personas mayores. Además, queremos acercar el teatro a personas con discapacidad sensorial a través de sistemas adaptados a sus necesidades, como la interpretación en lengua de signos, subtitulado, autodescripción o sistema de inducción magnética. Y para ello, este año vamos a programar una serie de funciones accesibles. Otra de las grandes líneas de trabajo en el ámbito de la cohesión es, sin duda alguna, la lucha contra la exclusión social. Este sistema está vertebrado por el Plan de Inclusión Social de Logroño, que fue aprobado el pasado año y que constituye un ejemplo paradigmático de la capacidad de consenso y colaboración para optimizar con eficacia y eficiencia. Voy a hacer referencia a dos líneas de actuación que han contribuido, sin duda alguna, de manera eficaz a mejorar la cobertura del sistema. La primera de ellas es la línea de apoyo a las personas en situaciones de desahucio, que se dota día a día de herramientas eficaces: subvenciones directas, bolsa de alquiler, asesoría jurídica, mediación con entidades bancarias, exención de impuestos municipales. Desde la colaboración hacemos que Logroño sea una ciudad libre de desahucios,
de la mano de otras administraciones como la Administración Regional. O la línea de apoyo para la lucha contra la pobreza energética, que han sido promovidas desde el grupo de trabajo en el que todos hemos participado y que ha surgido desde la Mesa de la Pobreza. Hoy están protegidas por este ayuntamiento, por su ayuntamiento, el 100% de los contratos de luz de los hogares logroñeses y ya el 20% de los contratos de gas. Me gustaría además hacer una especial mención a un instrumento del que se ha dotado La Rioja para este año y que está llamado a jugar un papel determinante en el terreno de la inclusión social. Me refiero a la renta de ciudadanía que ha promovido el Gobierno regional. Y en esa articulación definitiva han sido recogidas numerosas alegaciones propuestas por este ayuntamiento, por sus técnicos, con un objetivo, el de aprovechar al máximo su capacidad transformadora. Un ejemplo, sin duda, de colaboración entre administraciones. El objetivo final, como les decía, es construir un Logroño en el que todas las personas pueden desarrollar plenamente su potencial, en igualdad de condiciones, sin exclusiones. Para ello, junto a todas las líneas de trabajo centradas en la cohesión social, es importante también promover el desarrollo de una ciudad diseñada a la medida de las personas, a escala humana, donde las personas se sienten seguras, donde la convivencia es un sinónimo de espacio público, una ciudad, en definitiva, amable. En este ámbito, adquiere un protagonismo singular el espacio público, el lugar de encuentro donde los ciudadanos interaccionan entre sí. En este contexto, se circunscribe la apuesta municipal por la generación de espacios para la convivencia y son numerosos y diversos, como numerosas y diversas son las personas que vivimos en Logroño. Me refiero a espacios como las plazas, las zonas verdes, pero también me refiero a los nuevos usos que damos al espacio público. Vayamos uno a uno. Las plazas, ese elemento de encuentro por antonomasia, y por ello invertimos en ellas y generamos nuevos espacios. En este contexto se enmarca la construcción de la nueva plaza Presidente Adolfo Suárez, que cuenta con esos nuevos 5.500 metros cuadrados y que forma parte del conjunto de cambios que ha llevado aparejado la construcción del Palacio de Justicia. O la reforma de otras de singular interés para los logroñeses, como son la Plaza de la Paz, cuyo proyecto estará terminado el primer trimestre del 2017, y la Glorieta del Doctor Zubía, que estamos preparando en coordinación con el plan de rehabilitación del Instituto Sagasta que lleva a cabo el Gobierno de La Rioja. Un Logroño amable, sin duda alguna, es un Logroño con zonas verdes. Por otro lado, es algo consustancial a nuestro modelo de ciudad. En este terreno llegamos con los deberes hechos, con un plan director de gestión de arbolado y zonas verdes que ya está en marcha y que hace, entre otras cosas, que desde el 2000, con el trabajo de todos, contemos con 36,68 metros cuadrados de zona verde por habitante, un importante incremento de los últimos lustros que hace que seamos una ciudad de referencia a nivel de España. Si hablamos de nuevos usos del espacio público y convivencia, es obligada la referencia al proyecto municipal de huertos urbanos, que pone a disposición, en este caso, de 250 familias parcelas en la zona del Campillo. Estas parcelas, de apenas 50 metros cuadrados, se han convertido en 4 años en un espacio de convivencia social en torno al cultivo de hortalizas y verduras, que contribuye, sin duda, a hacer de Logroño una ciudad más amable. También, nuevos usos, los que hemos podido ver estos últimos días. Se han inaugurado 2 nuevas instalaciones deportivas muy especiales. Están concebidas especialmente para los jóvenes y se van a convertir en punto de encuentro habitual para muchos de ellos, porque los han promovido ellos. Hablo de la pista de skate ubicada en la rotonda de Tirso de Molina o el workout que se ubica en el Parque de la Ribera. Hablamos, como les decía, de un Logroño amable, un Logroño, nuestro Logroño, en el que los animales tienen una importancia. Como decía Gandhi, un país, una civilización, se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales. Y el cuidado a los animales también está presente en la agenda política del Ayuntamiento. Nuestro interés es fomentar
la adopción de los animales que se recogen en el centro de acogida, para evitar los sacrificios e ir avanzando hasta el sacrificio cero, que es nuestro objetivo final, el objetivo de todos los grupos políticos. Como elemento de modelo de ciudad amable que estamos construyendo, en el que se aprecia y se cuida a los animales de compañía. Una nueva ordenanza de tenencia de animales, en la que todos hemos participado, iniciará su tramitación en el pleno del próximo mes de noviembre. Incluirá medidas específicas para promover procesos de adopción y asistencia sanitaria, por ejemplo, de urgencia a los animales accidentados, entre otras de sus novedosas cuestiones. En un modelo de ciudad amable, en que avanza el derecho al descanso y la lucha contra el ruido se convierte en un eje fundamental. Para ello, es fundamental la puesta en marcha del primer plan de acción contra el ruido, que estará listo en breve y que tiene por objeto eliminar y mitigar los conflictos acústicos identificados a través de la elaboración del mapa de ruidos y que se ha determinado 43 áreas de la ciudad en las que se debe trabajar de manera individual. Sin duda alguna, la lucha contra el ruido debe de ser una de las luchas en las que todos pongamos nuestro granito de arena y busquemos los mecanismos más eficientes para que todos contribuyamos a conseguir ese objetivo del derecho al descanso. Un derecho al descanso que también vamos a promover, como venimos haciendo, desde las áreas pacificadas y calmadas de la ciudad. Es otra de las acciones que redundan en el tamaño humano y la amabilidad de la ciudad. Me refiero a zonas donde los peatones son los protagonistas, donde la velocidad de los vehículos se limita a 30 kilómetros por hora. Y con esas medidas se convierte y se consigue una ciudad más pausada y más calmada. Les avanzo que trabajamos en la siguiente, que incluirá las calles de Gonzalo de Berceo, Carmen Medrano y Murrieta, y que entrará en vigor en el primer trimestre del 2017. Pero una ciudad amable, como les decía al principio, es también una ciudad segura. Y Logroño lo es, y cada vez más. Los ciudadanos necesitamos estar seguros y sentirnos, además, seguros. La seguridad es un valor esencial para el desarrollo de las personas y de la sociedad. En este ámbito, y siempre en colaboración con el resto de fuerzas de seguridad, desempeña una función determinante la Policía Local de Logroño. Se trata de un cuerpo moderno, cercano y adaptado a los tiempos, que apuesta por un modelo de policía de proximidad o policía de barrio, caracterizado por la cercanía de los agentes, por la relación cotidiana con los vecinos y con una clara inclinación preventiva. Y los datos avalan que Logroño es una ciudad segura, y los datos avalan el buen trabajo de nuestra policía local. La tasa de criminalidad de Logroño ha registrado un descenso de 10 puntos en los últimos 4 años y se sitúa por debajo de la media estatal. Estamos, como bien nos decía el comisario de Policía Nacional la pasada semana, en una de las ciudades más seguras de España y de Europa, algo que además le ha hecho merecedora del reconocimiento al mérito policial de la Policía Nacional. Hoy en día, la unidad de policía de barrio constituye el referente del cuerpo y está integrada por 89 efectivos, lo que supone el 40% de la plantilla. Se han incorporado 10 nuevos policías en el año 2010, con lo que actualmente contamos con una plantilla de 230 agentes. La policía local desarrolla numerosas actuaciones de carácter preventivo, orientadas a la promoción de la convivencia, entre las que destaca por su carácter innovador el programa denominado Agente Tutor. Este programa, que ha sido implantado este año en el Instituto Sagasta como experiencia piloto, consiste en la plena integración de un agente en la comunidad educativa del centro, con el objetivo específico de sensibilizar, de prevenir conductas de riesgos en entornos escolares o de ocio. Entre las iniciativas novedosas que están pendientes para los próximos meses, cabe destacar el diseño e implantación de un plan específico de seguridad comercial, basado en atención específica y continuada a los establecimientos comerciales de la ciudad, a través de policías de barrio y la utilización de las nuevas tecnologías. El desarrollo de todas estas líneas de trabajo repercutirán de forma directa en la configuración de una ciudad más amable, pero sobre todo una ciudad en la que las personas vivan más a gusto. Y en este terreno,
con el terreno de vivir más a gusto, también juega un papel importante el deporte y los hábitos saludables de vida. El deporte es salud, y la práctica del deporte forma parte de las formas de vida de todos y cada uno de los logroñeses. Los datos están ahí y no me detendré en ellos, pero sí les señalaré las dos nuevas líneas políticas de trabajo innovador en que estamos inmersos. La primera de ellas es en el terreno de la promoción de la salud. El deporte es medicina y contamos este año con dos importantes novedades. Nos vamos a coordinar con Rioja Salud para que los médicos de cabecera prescriban, entre comillas, cursos de Logroño Deporte a personas para las que estén indicados. Y vamos a poner en marcha el Centro Médico de Logroño Deporte, que tendrá por objetivo fundamental el fomento de los hábitos saludables. En el terreno laboral, contamos con la novedad de los acuerdos con empresas locales para que a través de Logroño Deporte incorporen el deporte en el día a día de la actividad laboral, un elemento que promueve la productividad y un mejor rendimiento personal. Programas que está teniendo una buena aceptación. Y también de las manos de las TICs llegan nuevos avances interesantes en materia de deporte. Vamos a avanzar la tarjeta virtual de Logroño Deporte, que permitirá a los abonados identificarse y acceder a las instalaciones con el móvil. El móvil será también el carnet y además Logroño.es desarrollará la aplicación de paseos saludables por toda la ciudad. Dentro de esos fomentos de la vida sana, sin duda alguna, tenemos que incidir en el envejecimiento activo que está dirigido fundamentalmente a las personas mayores. Les daré un par de datos. Los talleres de vida sana, concebidos como espacio de encuentro entre personas mayores, cuentan en la actualidad con 489 usuarios distribuidos en 24 grupos. Otra de las apuestas municipales es el programa de voluntariado para mayores de 65 años, que también se está desarrollando en colaboración con la UDP. Todas estas iniciativas que intervienen en áreas como cohesión, convivencia, seguridad, deporte, tienen un común denominador muy claro. Son líneas de acción que contribuyen a desarrollar ese Logroño cohesionado, amable y saludable, que todos, sin excepción, queremos. Un Logroño, en definitiva, donde se vive mejor. El segundo de esos ejes de los que les hablaba al principio. Un Logroño dinámico, innovador e inspirador. Y en este contexto, el crecimiento económico es un factor importante. Porque, ¿quién lo duda? El crecimiento económico, cuando es equilibrado y está bien orientado, es el motor que hace posible la calidad de vida de una ciudad y el bienestar de sus ciudadanos. Sin excepción. Por eso, nuestro proyecto tiene como uno de los objetivos principales que Logroño sea una ciudad cada vez más dinámica, una ciudad capaz de generar oportunidades de negocio y empleo, una ciudad atractiva para las empresas y para el talento, donde los emprendedores son apoyados y respetados, con unos sectores comerciales, turístico e industrial llenos de vitalidad. El Ayuntamiento, naturalmente, no puede alcanzar estos objetivos por sí mismo, pero lo que sí puede y debe hacer es fomentar, en colaboración con otras administraciones, instituciones y organizaciones, un ecosistema estimulante para la actividad empresarial, para el talento, para las empresas, para los profesionales, para los emprendedores. ¿Y cómo se hace esto? Se hace reduciendo la carga impositiva, eliminando trabas burocráticas, facilitando suelo industrial en condiciones competitivas, fomentando la inversión privada, potenciando la colaboración público-privada y la innovación, canalizando energías sociales, económicas y personales, impulsando la creación de redes de profesionales, emprendedores, innovadores, empresarios. El momento actual viene marcado por un crecimiento económico, un crecimiento económico que tiene reflejo en datos. La economía riojana, en la que la aportación logroñesa ronda los 2/3, ha encadenado 2 años de crecimiento económico sostenido, el 2% en el 2014, el 2,8% en el 2015, y según las previsiones, cerrará este año por encima del 3%. Las exportaciones riojanas continúan creciendo. Cerramos el ejercicio 2015 con un nuevo récord, y en lo que va de año ha aumentado el 0,7%. La balanza arroja además un saldo netamente positivo con una tasa de cobertura del 156% frente a la media nacional del 94,7%.
Logroño ha encadenado 9 meses de bajadas de paro consecutivas y ha cerrado septiembre con 9.825 personas en situación de desempleo. 1.139 menos que hace un año, 2.987 menos que hace dos, 4.210 menos que hace tres. Es la primera vez que nos situamos por debajo de la barrera de los 10.000 parados desde enero del 2009. Pero ellos son la principal motivación para seguir creciendo. La ciudad, además, registró en agosto un total de 36.080 viajeros, 62.651 pernoctaciones. Nunca antes se habían alcanzado estas cifras. Este agosto ha sido, sin duda alguna, el mes más agitado, más populoso de la historia del turismo logroñés. Logroño, además, ha sido declarada la mejor ciudad española para hacer negocios en 2015 por el Banco Mundial a través del informe Doing Business in Spain. ¿Son estos datos responsabilidad exclusiva de la gestión municipal? Por supuesto que no. Obedecen, en esencia, a la respuesta ejemplar y colectiva que el conjunto de los logroñeses, apoyados, eso sí, por el Gobierno y por otras instituciones, han dado la vuelta a la situación económica de los últimos años. ¿Son los mejores datos posibles? No, sin duda. Pero son datos que no teníamos hace apenas unos años y que indican que el escenario económico está cambiando. Y esta constatación es determinante, porque sería irresponsable no hacerlo y porque su reconocimiento implica oportunidades que tenemos para ser capaces de aprovechar. Este planteamiento, por cierto, es perfectamente compatible con el inconformismo y el compromiso firme con todos los logroñeses, que son miles, cuya situación todavía no ha repercutido el nuevo escenario económico. Particularmente, como les decía, con los 9.825 logroñeses y logroñesas que están buscando trabajo y que no lo encuentran. Dicho todo esto, y a modo de corolario, nuestro objetivo es contribuir en la medida más efectiva posible a consolidar esa recuperación, en la medida de nuestras posibilidades y nuestras competencias. Y que lo queremos hacer, además, apostando por la sostenibilidad, por la igualdad de oportunidades, por la concurrencia de las empresas locales y por la innovación. ¿Y qué es lo que estamos haciendo y en qué líneas vamos a seguir trabajando? Primero, una política fiscal como herramienta para promover actividad económica y crear empleo mediante la bajada de impuestos. Así, hemos incorporado bonificaciones del 95% en el IBI para emprendedores y actividades de nueva creación durante los dos primeros años y del 40% en los dos siguientes. Hemos mantenido la reducción del 50% en el IBI para el comercio minorista y hemos incrementado el 75% para los establecimientos ubicados en el casco antiguo. Hemos mantenido la reducción del 50% en el IAE para empresas declaradas de interés o utilidad municipal, entre los que figuran, por ejemplo, empresas que atraviesan una situación difícil pero que mantienen su actividad y el empleo. Y hemos introducido una bonificación del 30% en el impuesto de construcciones, específica para nuevas implantaciones industriales y para la ampliación de las existentes. Un marco fiscal de apoyo al tejido económico y empresarial, de apoyo al empleo, que ha contado con el acuerdo del Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos. El segundo, simplificar la administración. Estamos trabajando para favorecer la agilidad de la Administración y eliminar trabas burocráticas. Hemos creado, en virtud del acuerdo de investidura con Grupo Ciudadanos, un grupo de trabajo específico que está haciendo un buen trabajo. Les avanzo que se volverá a convocar en 15 días para tomar una serie de decisiones que supondrán, sin duda, un avance importante para el día a día de la actividad económica y empresarial. El tercero de los ejes, una política industrial. Hemos puesto suelo industrial a disposición de las empresas en condiciones competitivas, tanto de precio como de forma de pago, especialmente en el nuevo Parque Industrial de Las Cañas, un polígono moderno y funcional, dotado con unos nuevos servicios y una ubicación prácticamente inmejorables. Estamos licitando 49.000 metros cuadrados distribuidos en 10 nuevas parcelas en condiciones, como les decía, muy competitivas. Pero además, aprovecho para anunciarles que este mes de octubre se constituirá la Mesa de Suelo Industrial, con presencia de todos los grupos municipales, de la Federación de Empresarios y la Cámara de Comercio, de UGT y Comisiones Obreras y del Gobierno Regional, con un objetivo, el de diagnosticar la situación del sector industrial y establecer líneas de actuación concretas, siempre coordinadas con la estrategia regional. El quinto de los ejes. Hemos introducido modificaciones en los pliegos de contratación para fomentar
siempre respetando el principio básico de concurrencia competitiva, la participación de empresas locales. Les daré dos cifras. Las empresas riojanas fueron adjudicatarias del 75,6% del conjunto de contratos municipales a los que pudieron concurrir, mientras que en materia de obras alcanzaron el 90%, porque son competitivas. Esta línea de trabajo constituirá una de las grandes aportaciones también a la nueva Carta de Compromisos de Contratación que estamos preparando y en la que quiero agradecer la colaboración de la Federación de Empresarios. La sexta de las líneas de trabajo. Hemos apostado más que nunca por la incorporación de criterios responsables en la contratación, en los procesos de licitación, porque tenemos una responsabilidad social y un compromiso ético como institución. Se cumple un año de la puesta en marcha del Plan de Mejora en Contratación, que en pocas palabras tiene un objetivo concreto: vincular las posibilidades de adjudicación a una empresa a criterios como la situación de sus trabajadores, su relación con el medio ambiente o su apuesta por la innovación. Tres ejes en los que estamos comprometidos. Todo ello, siempre, naturalmente, será parte consustancial de esa nueva Carta de Compromisos de Contratación en la que estamos trabajando. Pero les avanzo algunas ideas y algunas medidas que ya se van a poner en marcha para apoyar fundamentalmente a nuestro tejido empresarial local, dirigidos a las empresas subcontratistas, formadas fundamentalmente por autónomos y por pymes, buscando un mejor contexto para ellos. Publicaremos en el perfil del contratante el listado de contratistas en cada contrato y el importe de sus trabajos. Comunicaremos por email a los subcontratistas cada acuerdo de aprobación de gasto con el contratista principal y obligaremos al contratista a acreditar estar al corriente de pago al subcontratista antes de pagar la siguiente factura. Garantizaremos así que las obras que ha realizado una pequeña empresa o un autónomo como subcontratistas son pagadas también en tiempo y forma, como paga este ayuntamiento al contratista principal. Si hablamos de dinamismo económico, tenemos que dedicar un espacio destacado a los emprendedores, que son en buena medida los responsables de la recuperación económica, dinamizadores natos de la ciudad y punta de lanza de la innovación. Por eso hemos trabajado para poner a su disposición una serie de recursos claves para facilitar la materialización de sus proyectos, entre los que destaca una importante línea de ayudas directas al emprendimiento con un presupuesto de 600.000 euros. Les daré algunos datos. Este año ya se han concedido ayudas a 95 empresas por un importe de 229.000 euros. El año pasado fueron 213. Y esto hace un total de 373 empleos en lo que va de legislatura. En esta apuesta por incrementar el apoyo a la financiación, les anuncio que antes de fin de año estará ya disponible una línea de microcréditos para los proyectos que reciban o hayan recibido subvención del Ayuntamiento en la línea de microempresas y que presenten un plan de negocio. En forma paralela, y desde la colaboración entre administraciones, hemos apostado por el desarrollo de un servicio de apoyo integral al emprendedor a través de nuestra reciente incorporación al programa autonómico Emprende Rioja, que pude firmar con la consejera que nos acompaña hace recientes fechas. Ello multiplica las herramientas municipales para permanecer al lado del emprendedor en todas las fases del proceso. A este tipo de iniciativas se suman otros programas que se han impulsado en este último año y que son profundamente estimulantes para seguir trabajando. Son el programa Youth La Rioja, que ha congregado este año a 25 jóvenes con muchas ganas de poner en marcha sus ideas innovadoras, o la lanzadera de empleo, que en estos momentos está también multiplicando las opciones de empleo de 25 logroñeses, o el programa de promoción de artistas jóvenes y locales, que ahora también se suman las bandas musicales. Pero les lanzo dos nuevas iniciativas que ponemos ya en marcha de manera inmediata. La primera de ellas es que este ayuntamiento se suma al programa Erasmus junto a tres institutos logroñeses, una iniciativa inédita en el ámbito municipal y que va a beneficiar a 30 estudiantes de Logroño. Y también la puesta en marcha del laboratorio de emprendimiento en el viejo edificio de químicas ya rehabilitado, que será realidad el primer semestre del 2017. Estas y otras herramientas nos han hecho merecedoras de una mención especial
del Premio de Administración Pública en Apoyo al Emprendimiento 2016 que ha promovido la Comisión Europea. Sin duda alguna, demuestran que estamos ante instrumentos innovadores y que promueven la actividad económica. Quiero hacer una especial mención a dos sectores que son esenciales para la ciudad, el comercio y el turismo. Comencemos por el comercio, sin duda uno de los muchos atractivos de Logroño, tanto para locales como para visitantes, y uno de los rasgos característicos de esta ciudad que hace que las calles siempre estén concurridas. El sector, que ha sufrido un notable impacto durante los años de la crisis económica, afronta ahora una etapa de paulatina recuperación en la que es esencial continuar apostando por el incremento de la competitividad, por la incorporación de las nuevas tecnologías y por la adaptación de los nuevos perfiles de consumidor. A las medidas fiscales a las que ya he hecho referencia anteriormente se unen nuevas iniciativas en las que ya estamos trabajando. Vamos además a comenzar el proceso de elaboración del Plan Integral de Comercio, pero como les decía, hay dos estudios específicos cuyos resultados estarán disponibles a finales de año. El primero de ellos es el estudio sobre el área de influencia comercial de Logroño, que será el instrumento que permitirá un mejor impacto en las campañas de comunicación y publicitarias de nuestro comercio de ciudad. Y el segundo de ellos es el estudio sobre el mercado San Blas, que cristalizará en un plan de reactivación que nos ayudará a convertirlo de nuevo en la referencia comercial y social que todos queremos que sea. El mercado de San Blas ha sido siempre un punto de referencia indiscutible en el casco antiguo de la ciudad y vamos a trabajar para que nunca deje de serlo. Y hablemos de turismo. Ya les he comentado que este agosto nos han visitado más personas que nunca. Y no solo eso, es el agosto en que más viajeros han pernoctado en Logroño. Y cuando digo en Logroño, quiero decir en sus establecimientos hoteleros. La cuestión es que tenemos una gran ciudad, con sus virtudes y con sus defectos, pero una gran ciudad con atractivos indudables, y tenemos que seguir trabajando para que el mundo lo sepa y para que vengan a disfrutarla y compartirla. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo con un objetivo concreto, potenciar el turismo cultural, gastronómico y, por supuesto, enológico, pero también congresual y deportivo. También ha demostrado su eficacia en paralelo con una intensa agenda promocional el desarrollo de nuevos productos turísticos, en el que destacaré el último, golf y vino. Una nueva herramienta que nos ha permitido incorporarnos a algunos de los clubes europeos de golf más importantes y que ha culminado esta semana con la primera competición profesional de golf que se ha celebrado en Logroño, el primer premio Ciudad de Logroño. Les he comentado también la media de eventos deportivos que se han organizado en la ciudad de Logroño, una media de 175, de los cuales 50 han sido de carácter nacional y 25 de carácter internacional. De forma paralela al incremento de las citas deportivas de la ciudad, Logroño ha dejado patente su atractivo en el turismo congresual. Y una de las grandes citas del año ya está cerca, el foro de enoturismo que apoya este Gobierno municipal. Por ello, uno de los proyectos que vamos a acometer ya en breve, se está tramitando, es la elaboración de un plan director de turismo congresual y deportivo, que supondrá una herramienta clave para aprovechar al máximo el potencial turístico de la ciudad y que surge del compromiso también con otra fuerza política. Todas estas herramientas constituyen recursos articulados por el Ayuntamiento con el objetivo de contribuir a la dinamización de este ecosistema estimulante para la actividad económica. Y una de las herramientas más determinantes para ello es, sin duda, la innovación. Hace mucho tiempo que la innovación dejó de ser una opción para convertirse simplemente en una obligación. El argumento es demoledor. La innovación supone un activo de primer orden que mejora la calidad de vida de los ciudadanos y que promueve el desarrollo de la ciudad. Nada nuevo. Por eso, cuando me pregunto por los atributos de este modelo de ciudad, hablo de una ciudad innovadora, cuyo desarrollo no está determinado por inercias, que no tiene miedo a la novedad, que permanece abierta y permeable a las asimilaciones de las nuevas ideas y de las nuevas herramientas. Cuando hacemos referencia a la innovación, a menudo pensamos en nuevos y eficaces desarrollos tecnológicos y, de forma consciente, tendemos a reducirlo a un ámbito de operación.
La creación de este punto es capital, porque la tecnología es una herramienta importante, pero no la única. Ni mucho menos. Les diré que concibimos la innovación como una apuesta absolutamente transversal, que afecta no solo a todas y cada una de las áreas municipales, sino que implica además y de manera directa al conjunto de la sociedad. La innovación es, al fin y al cabo, enemiga acérrima de las inercias sin sentido. Supone una apuesta firme por hacer las cosas. ¿Qué cosas? Todas las cosas, pero de una manera diferente, mejor, más eficaz y más eficiente. Y en eso es en lo que estamos. ¿Qué estamos haciendo en materia de innovación? Antes de responder, me gustaría apuntar que estamos hablando de innovación desde el mismo inicio de la intervención, que a lo largo de estos minutos hemos ido desgranando una serie de iniciativas profundamente innovadoras en campos como la movilidad, la cohesión social, la participación, la dinamización económica o la seguridad. Desde esta perspectiva y respondiendo a la pregunta, estamos trabajando para incorporar un enfoque innovador en todas las actuaciones municipales. ¿Y cómo? El primer paso fue la creación de una concejalía de innovación con el objetivo específico de elaborar, desarrollar y coordinar la estrategia global de innovación de la ciudad. El segundo, cristalizar esa estrategia en un plan de innovación de la ciudad de Logroño, que fue presentado en julio y que se encuentra en pleno proceso de despliegue. Las líneas de actuación de este plan, que ha sido coordinado con la estrategia riojana de I+D+I y el programa Marco Horizonte 2020, muy importante porque aglutina la mayor parte de la inversión europea en materia de innovación, incide en tres cuestiones determinantes. La primera de ellas, la mejora de los servicios municipales a través de un proceso de adaptación continuada a las necesidades de los ciudadanos, basada primero en el desarrollo de la capacidad de escucha municipal y después en la aportación de respuestas innovadoras. La segunda, la conversión del ayuntamiento y de su actuación en correa de transmisión de procesos innovadores, que no competen exclusiva a la Administración, sino que implica el conjunto de la sociedad y conlleva la colaboración a todos los niveles como modelo de trabajo inexcusable. Y, en tercer lugar, la implicación efectiva, activa y decidida de los ciudadanos en las cuestiones públicas como condición indispensable para el desarrollo de la ciudad. Tenemos por delante, sin duda, mucho trabajo en materia de innovación. El programa de despliegue, como les decía, se extiende hasta el año 2020. Y hablando de innovación, me gustaría hacer una mención especial a la capacidad inspiradora, vitalizadora de una ciudad. Me refiero en concreto a los ámbitos culturales y deportivos, dos terrenos absolutamente abonados para la innovación. Una asociación, por cierto, poseedora de una gran capacidad de transformación sin igual. Hasta aquí el planteamiento teórico, pero la pregunta es la siguiente: ¿cómo estamos promoviendo la vitalidad urbana? La respuesta rápida será promoviendo una red de instalaciones amplia, funcional y adaptada a las necesidades actuales, donde el Centro de la Cultura del Rioja tiene que jugar un papel fundamental. Para ello, tomaremos las decisiones que sean necesarias con el conjunto de los grupos, buscando que se promueva desde ahí la actividad y siga impulsando la cultura en Logroño. Impulsaremos también una oferta tan rica y tan innovadora como seamos capaces, pero sobre todo, y este punto es vital, facilitando, canalizando y colaborando, creyendo en la iniciativa de la gente, o con otras palabras, promoviendo, convirtiéndonos en un aliado para la promoción de las iniciativas. Esta apuesta por la colaboración es determinante para el desarrollo de grandes certámenes como el Premio Logroño de Novela, que desde el año pasado incluye un apartado específico para jóvenes escritores, de grandes programas como el Cultural Rioja o de grandes acontecimientos como el Festival Actual. Pero también, y cada vez más, es clave para la materialización de otras iniciativas singulares y exitosas que contribuyen a agitar el panorama cultural de la ciudad. Hablo de citas como el Festival de Arquitectura y Diseño Concéntrico, cuya segunda edición se ha celebrado este año, o el Festival Margen Danza, que ha multiplicado este verano las oportunidades de disfrutar de la danza, el Festival de Música Mugui, que se convirtió en la gran revelación del verano, o lo visual, una singular iniciativa que se está desarrollando estos días y que ha convertido 22 comercios en auténticas instalaciones artísticas. Esta línea de trabajo, que implica a la sociedad en la promoción cultural, es una sociedad que se inspira en la ciudad.
Seguimos, por tanto, hablando de participación y convierte al ayuntamiento en canalizador de energías sociales. Constituye una herramienta con un papel potencial de transformación e innovación de dimensiones sobresalientes que estamos decididos a aprovechar. Pero tiene sobre todo un trasfondo. Es creer en la gente e impulsarle para que sea activo y para que estimule a la ciudad. Pero además, y de forma paralela, estamos trabajando en la materialización de un proyecto muy significativo en el ámbito cultural, la ampliación del Teatro Bretón, que representa, sin duda alguna, una referencia en la vida cultural y social de la ciudad. El año pasado, como saben, se cumplieron los 25 años de nuestro teatro municipal y lo celebramos con unas cifras abrumadoras, por tanto, con éxito de público. 78.067 espectadores, 131 montajes y 150 días de apertura al público. La ampliación tiene por objetivo convertir el teatro en el centro polifacético y multiespacio abierto a promover más teatro y artes escénicas en la ciudad. Hoy les puedo avanzar que el proyecto ya se encuentra en fase de redacción. El anteproyecto ha sido finalizado y las negociaciones para la cesión del inmueble con el Gobierno de España están muy avanzadas, solo pendientes del traslado de las dependencias de justicia al nuevo palacio para poder iniciar la tramitación. La cultura, el deporte, la educación se convierten a través de todas estas iniciativas en rasgos identitarios de una ciudad inspiradora y vibrante. Se convierten, por tanto, cada vez más en características de Logroño, de nuestro Logroño. Hablemos ahora de ese Logroño sostenible, ese modelo de ciudad. Logroño, lo he comentado en más de una ocasión, representa, como pocas ciudades, el equilibrio entre urbanismo y medio ambiente, entre tradición e innovación, entre industria y naturaleza. Y eso es un bien singular de tal valor que tenemos que ser capaces de preservarlo a toda costa. ¿Cómo? Renunciando al crecimiento descontrolado y puramente economicista, convirtiendo a la persona y a sus necesidades en referencia de desarrollo, apostando sin embajes por un urbanismo amable y verde, fomentando el conocimiento del medio ambiente, de nuestra historia y de nuestro patrimonio, y hablando mucho entre nosotros y acordando, consensuando, con las luces largas, con altura de miras. Porque el urbanismo, especialmente si queremos un urbanismo sostenible, no es algo que competa a una sola corporación, que se limite a una legislatura, sino que exige una visión de la ciudad consensuada y por ello compartida y por ello perdurable. Y quiero incidir en cómo durante este año largo en los proyectos de ciudad, los acuerdos políticos de amplia mayoría están marcando con estabilidad el crecimiento urbano de la ciudad. Con acuerdos en los que hemos estado el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos. Vayamos por parte. El casco antiguo y la regeneración del barrio de la Villanueva. O con otras palabras, la recuperación del corazón de Logroño a través de una serie de ambiciosas intervenciones de carácter urbanístico, económico y social concebidas para devolverle la vida y la actividad, que siempre fueron sus rasgos identificativos. La aprobación de la Estrategia de la Villanueva supone los primeros pasos para el desarrollo del Barrio de la Creatividad, que se convertirá en un punto neurálgico de la ciudad, con indudables atractivos de índole cultural, artística y comercial. Y también un importante espaldarazo a la Estrategia de Recuperación del Casco Antiguo de Logroño. Una iniciativa municipal que, con fondos europeos o sin ellos, sigue adelante con el acuerdo mayoritario. Puedo anunciar que, como parte de ese compromiso, una vez que ya está muy avanzada la tramitación de la modificación puntual del Plan General para el entorno de San Bartolomé, se va a ejecutar el derribo del edificio de Rodríguez Paterna 7, que fue adquirido y que permitirá dejar exenta ya completamente la Torre de San Bartolomé. Esta licitación tiene carácter inmediato en las próximas semanas. Por otro lado, se sigue trabajando en la identificación de los proyectos de reurbanización de las 7 calles y se va a comenzar a trabajar desde la unidad de casco antiguo en la redacción de proyecto de rehabilitación de antiguo colegio San Bernabé,
con el compromiso, como recoge la estrategia, de que sea un proyecto consensuado y abierto a la participación. El soterramiento, donde el momento actual viene marcado por la construcción de la nueva estación de autobuses y la urbanización desde Colón hasta Vara de Rey. Ambas actuaciones urbanas, perfectamente encauzadas, nos llevan a poder afirmar que somos la única ciudad de España que ha sido capaz de continuar con un proyecto de renovación urbana de esta envergadura. La primera de ellas, la estación de autobuses y su gran parque La Cubierta, ya están licitadas. Y según lo previsto, estas obras serán adjudicadas en breve para que puedan comenzar este mismo año 2016. No ha sido fácil, pero hemos conseguido articular un proyecto ambicioso, al mismo tiempo que viable, y quiero recalcar el apoyo de las administraciones, tanto autonómica como nacional, para sacar adelante el proyecto con un amplio también consenso municipal. La segunda de ellas, la urbanización del entorno de Vara de Rey, ha sido resuelta, y ha sido resuelta merced a un gran acuerdo que puso punto y final a un intenso pero necesario periodo de reflexión en el que de forma sosegada se analizaron diferentes alternativas. Creo que lo hemos hecho bien. Creo que hemos hecho bien lo que hemos llegado a un acuerdo, porque hemos llegado a un acuerdo bueno para Logroño. Y les avanzo que el próximo paso es la redacción del nuevo proyecto que será adjudicado por la Sociedad del Ferrocarril este mismo año. Sin duda, la ciudad experimenta una importante transformación en su estructura urbana, con los proyectos citados, a los que se suma la terminación de la actuación del nuevo Palacio de Justicia y todo su entorno en este último año pasado. Estamos reinventando la ciudad mediante actuaciones públicas de regeneración y renovación urbana. Una transformación urbana que seguimos promoviendo de forma ambiciosa en la ciudad consolidada, a través de actuaciones que algunas veces son de competencia municipal y otras de competencia de otras administraciones, pero que hacen que Logroño siga creciendo como la ciudad ya existente. Incidiré en tres zonas. La zona del complejo San Millán, en la cual el Gobierno regional, a través de su acción, promoverá el proyecto y ya ha planteado la próxima construcción de la Escuela de Enfermería. O la regeneración urbana integral en el centro, en la rehabilitación del Instituto Sagasta, junto con las actuaciones de la Glorieta, 100 Tiendas y la Plaza de la Paz, que estamos coordinando y de las que antes ya he hablado. Un espacio donde destacaré también dos proyectos importantes. La rehabilitación del edificio de la antigua Comisaría de Policía Nacional, que el Gobierno de España ya ha iniciado, y Maristas, donde, como ya les avancé en el pasado pleno, antes de fin de año podremos aprobar el convenio para impulsar la renovación urbana del mismo en colaboración con sus propietarios. Otra de las zonas importantes para su renovación en estos momentos, el edificio de la actual estación de autobuses, cuyo proyecto de rehabilitación está prácticamente concluido, pendiente únicamente de los últimos detalles con los vecinos. Nuestro objetivo es licitar las obras tan pronto como sea posible por la materialización de ese acuerdo. Pero simultáneamente vamos a promover la regeneración del espacio hoy ocupado como la estación de autobuses. Lo haremos en colaboración con el Colegio de Arquitectos a través del concurso que determine las posibilidades de usos de todos esos espacios, porque lo que queremos es que sirva esa actuación para la renovación urbana de todo un entorno. Los grandes proyectos, desde luego, tienen la capacidad de modificar la fisonomía de la ciudad, pero no lo son todo. Hay otro tipo de líneas de trabajo que, aunque de forma unitaria no son tan impactantes, contempladas en conjunto aglutinan una gran capacidad transformadora. Es el caso de las ayudas a la rehabilitación. Son, sin duda alguna, un magnífico instrumento para recuperar edificios de interés histórico-artístico, pero también para fomentar la inversión privada y la dinamización económica. Este año, además, las solicitudes han superado cualquier tipo de previsión, lo que supone una buenísima noticia, especialmente para el casco antiguo, que concentra la mayor parte de los edificios objeto de rehabilitación. En concreto, hasta agosto se han tramitado 69 expedientes que conllevan una subvención global de 1,5 millones de euros y una inversión privada de 4 millones. Y un solo dato: en 2015, el importe global de las subvenciones se situó en 446 euros. Es decir, se está produciendo un impulso importante de la rehabilitación.
pero permítanme una reflexión en este punto sobre también la sostenibilidad de la ciudad ante el desafío del envejecimiento. Logroño, y por tanto nuestras ciudades, ya no son como eran, ni serán como pensábamos que iban a ser. Determinar las tendencias demográficas de Logroño del 2030 y 2050 es clave para pensar posibles cambios y acometer reformas. De esta proyección dependerá el acierto en las reformas y de ellas la sostenibilidad de nuestro estado de bienestar. Y demográficamente hablando, los logroñeses vamos a ser más longevos, más viejos, más móviles, menos fecundos y más urbanos. En este último periodo, en los últimos 13 años, del 2002 al 2015, se aprecia una disminución de la población en el tramo del 20 a 34 años, una disminución en el 24,9%, al mismo tiempo que se produce un envejecimiento medio de la población. Entre los mayores de 55 años se ha experimentado ese incremento significativo del 24,6%. ¿Vivimos más, pero viviremos mejor? En esa dirección debemos enfocar los esfuerzos para hacer frente a los aumentos considerables de la dependencia y fortalecer el sistema de atención a la tercera y a la cuarta edad, garantizar sin duda el estado de bienestar. Para ello son claves en el nivel local la planificación de infraestructuras y de la ciudad. Desde esta reflexión, la revisión del Plan General de la Ciudad de Logroño ha sido retomado administrativamente, tal y como nos comprometimos en este pleno. Y les anuncio que podremos iniciar la misma en el año 2017. Será sin duda el elemento fundamental para planificar el futuro de Logroño. Reflexión también necesaria para planificar, junto con el Gobierno regional, las dotaciones sanitarias y educativas de la ciudad, una tarea que ambas administraciones hemos marcado como prioritaria en el marco del Consejo de Capitalidad. Avanzarles en relación a las dotaciones sanitarias, que también en este trimestre, antes por tanto de que finalice este año, se va a proceder a la licitación del derribo del edificio del antiguo acuartelamiento de la Policía Nacional. Tenemos ya el proyecto redactado por los técnicos municipales, de manera que quedará preparada la parcela para proceder a la cesión a la misma comunidad autónoma con el destino de la construcción del nuevo centro de salud Rodríguez Paterna. Reflexión también ya iniciada en materia de infraestructuras tras la celebración de la última comisión de infraestructuras de la ciudad y que debe avanzar y lo debe hacer hacia el mayor acuerdo posible marcando las necesidades y las prioridades. Será convocada para retomar esa tarea en este mes de agosto tras ese periodo de reflexión que nos marcamos todos. Ser sostenibles significa asumir el compromiso con las próximas generaciones de logroñeses de abordar el desafío del cambio climático, batalla que se ganará en las zonas urbanas, en las ciudades. Desde 2013 hemos asumido el Pacto de los Alcaldes y con ello su compromiso político y toma de medidas para anticiparse a los efectos inevitables del cambio climático. Hemos desarrollado el Plan de Acción, tal y como dimos cuenta en el último pleno, pero además estamos orientando las inversiones hacia la atenuación de los efectos del cambio climático. Ya, tras la cumbre del clima de París en 2015, hemos ampliado nuestro compromiso en el último pleno, como les decía, para reducir en 2030 un 40% las emisiones de dióxido de carbono, conseguir que el 27% de la energía proceda de fuentes renovables y lograr la misma mejoría en eficiencia energética. Sin duda, un compromiso ambicioso. Dos actuaciones de ciudad articulan también grandes proyectos que se caracterizan por su gran capacidad transformadora desde el ámbito de la sostenibilidad ambiental. Les hablo del corredor ecológico del Ebro y del camino hacia la Grajera. El primero supone la adecuación de un sendero de ribera de 22 kilómetros de longitud que discurrirá paralelo al río y que se convertirá sin duda en un espacio privilegiado para disfrutar de nuestro patrimonio natural. Se desarrollará por tramos a lo largo de varias legislaturas y el actual se concentrarán los esfuerzos en los 6 kilómetros más orientales, los que discurren desde el final del Parque de Liregua y el Soto de los Americanos. Contamos, tras el trabajo de estos meses, con los proyectos ya redactados y centrando los esfuerzos en la obtención de los terrenos con el objetivo de licitar en 2017 las dos primeras fases que les acabo de mencionar. El segundo implica la intervención en uno de los recorridos más populares y más concurridos de Logroño, parte además del Camino de Santiago. Supone, por un lado, la ampliación del camino y, por otro, la construcción de un parque de 80.000
81.000 metros cuadrados entre el Parque Comercial Berceo y la Circunvalación. La intervención se completará con una nueva pasarela sobre la Circunvalación, una ejecución de obras que habrá que planificar por fases y consensuar entre todos, avanzándoles ya que los proyectos están absolutamente redactados. Para que una ciudad sea sostenible, para que Logroño sea sostenible, la movilidad, sin duda, juega un papel vital y, en nuestro caso, a través de un transporte urbano sostenible. Se utiliza a menudo la expresión de conquistar las calles para las personas como manera de ilustrar un modelo de ciudad en que los coches ceden terreno en favor de los peatones. Se apuesta de forma permeable por medios de transporte más sostenibles y se prioriza la creación de espacios para disfrute de los ciudadanos. Este, sin lugar a dudas, es nuestro modelo también de ciudad. Hoy tenemos un gran transporte urbano, como reconocen todos los estudios nacionales. El Bonobús de Logroño es el más barato de España en 2015, establecía Facua. Logroño es la ciudad española con el transporte público mejor valorado por sus ciudadanos, recogía la OCU. Y, más importante todavía, se han superado los 10.800.000 viajes en autobús entre julio del 2015 y junio del 2016. Datos que demuestran que tenemos un transporte que equilibra la ciudad y da modernidad a una política de precios bajos, porque nuestro objetivo es que tras caminar sea la opción de movilidad en la ciudad para los logroñeses. ¿Qué estamos haciendo para avanzar en esta materialización? Cumplir nuestro compromiso electoral desde el desarrollo del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Logroño. Hemos renovado el 25% de la flota, hemos modernizado y mejorado sus prestaciones y en política de precios los hemos bajado con la ampliación del bono peque a los 10 años para los logroñeses. Y tramitamos además en estos momentos el carné para familias numerosas. Y toca seguir trabajando desde el Plan de Transporte Urbano, que marca la respuesta con una nueva línea circular que una los barrios y que, tras el diagnóstico de toda la ciudad, determinará los avances necesarios siempre en el marco del equilibrio económico y los precios accesibles y la igualdad de servicios para todos. De forma paralela, estamos trabajando en la promoción de otros medios de transporte sostenible, como la bicicleta. Estamos apostando por la sensibilización a través de campañas de seguridad vial. Estamos mejorando las calles logroñesas como vía para mejorar el tráfico y la seguridad. En resumidas cuentas, estamos apostando por una movilidad más sostenible en Logroño. Y el cuarto de los ejes que les avanzaba al principio de mi intervención. Un Logroño eficiente e inteligente, participativo y abierto. Hablemos de eficiencia y inteligencia. Queremos una ciudad eficiente que responde a las necesidades de los ciudadanos a través de una administración eficaz y unos servicios que permanecen en constante proceso de optimización. Este es el reto. Porque si queremos que el Ayuntamiento contribuya a promover la cohesión, el dinamismo, la sostenibilidad o cualquier otro reto que abordemos como ciudad, solo podremos alcanzarlo si gestionamos bien. Fundamentalmente porque los recursos son limitados y solo una buena gestión de los mismos, con eficiencia e inteligencia, permite que seamos dueños del futuro, de nuestro futuro como logroñeses, y con ello podemos permitirnos avanzar en nuestro estado de bienestar. Somos uno de los ayuntamientos mejor gestionados de España, contribuyendo a que nuestro país crezca por nuestro trabajo reduciendo el déficit público de las administraciones y garantizando cobertura económica a las políticas públicas municipales que sustentan un estado de bienestar. El equilibrio presupuestario y la estabilidad financiera son el camino al que hay que sumar un intangible, la estabilidad que tenemos que ganar día a día a través de la gobernabilidad. En 2011 iniciamos la anterior legislatura con números rojos y le dimos la vuelta. Conseguimos equilibrar las cuentas públicas, recuperar la solvencia económica y emprender una tendencia de reducción de endeudamiento. El año 2015 ha sido el cuarto ejercicio consecutivo que hemos conseguido cerrar con superávit. Estos datos, junto a la consolidación progresiva de la recuperación económica, nos han permitido incrementar el presupuesto municipal un 2,18% respecto al año pasado, hasta alcanzar los 158 millones de euros y concentrar más recursos en áreas como los programas sociales. Nos ha permitido también estos datos reducir la carga impositiva al conjunto de los logroñeses y particularmente a las familias numerosas y de acogida, las pymes, los emprendedores, el comercio y el sector industrial, lo que sin duda nos mantendrá un año más entre las capitales de provincia con menos presión
fiscal. Nos ha permitido la buena gestión continuar con la tendencia de disminución de la deuda municipal. Les anuncio que cerraremos 2016 con el porcentaje de endeudamiento más bajo de la historia de este ayuntamiento, con un 36,42%. Nos ha permitido también reducir el plazo de pago a proveedores hasta los 18,33 días, influyendo sin duda a la recuperación económica. Y muy importante, nos ha permitido saldar deudas pendientes, como la devolución de la paga extra a los funcionarios de 2012 y poner en marcha la nueva convocatoria de oferta pública de empleo, la primera desde el inicio de esta crisis, con 21 plazas de libre acceso. El reto de esta legislatura es, sin duda, una nueva gobernanza, una administración comprometida con los principios de transparencia y responsabilidad social. Por ello, con carácter organizativo, hemos creado las áreas de transparencia y evaluación de políticas públicas y el refuerzo de la Dirección General de Contratación con las competencias de responsabilidad social corporativa. Ello nos permite, con carácter transversal, promover los siguientes avances. En transparencia, no hay que olvidar que fuimos uno de los primeros ayuntamientos españoles en dotarnos de una ordenanza de transparencia y que contamos con un portal de transparencia alojado en la web municipal y actualizado de forma continua, donde los ciudadanos pueden encontrar grandes cantidades de información pública. Estos instrumentos han jugado un papel determinante para situar a Logroño en la quinta posición en la clasificación de capitales de provincia más transparentes de España, de acuerdo con el índice de transparencia elaborado por la plataforma Dintra. Responsabilidad social corporativa. La introducción de criterios de responsabilidad social corporativa como eje de las políticas de contratación municipal que, como les decía, en breve se volverá a materializar con importantes avances a través de la actualización de la carta de contratación en la que trabajamos con los agentes económicos y sociales. Y la evaluación de las políticas públicas, potenciando instrumentos que nos permitan conocer de primera mano el impacto de las iniciativas municipales. Y tal y como recoge el programa de gobierno y el acuerdo de investidura con Ciudadanos, nos disponemos a firmar en breve, en un mes, con la universidad, convenios para evaluar las políticas sociales y deportivas que realizamos. Solo midiendo podremos abordar la toma de decisiones de forma responsable. O la digitalización de la administración. Hoy ya son 49 los trámites online. El último servicio que se ha incorporado es la certificación de estar al corriente de pagos. Y en breve, les avanzo, se pondrá en marcha el sistema de licitación electrónica y un nuevo sistema de notificación electrónica al ciudadano complementario a la vía postal. La revolución digital, sin duda, también nos afecta como sociedad, pero también como organización. La tecnología constituye una herramienta decididamente básica para promover la innovación y con ella el desarrollo de la ciudad. La plataforma Smart Logroño, licitada el pasado viernes, nos posibilita la gestión integral de los servicios municipales y repercutirá en un incremento sobresaliente de su eficacia. Nos permitirá avanzar en el modelo Open Data. Estamos trabajando con el objetivo de que la plataforma, que estará ubicada en el antiguo edificio de Químicas, entre en funcionamiento en la primavera del año 2017. La permanente también extensión de la cobertura Wi-Fi en la ciudad y en los servicios públicos garantizan la conectividad. Ahora acabamos de licitar una nueva ampliación. Ello nos permitirá que el 55% de la población logroñesa tenga cobertura Wi-Fi a través de los espacios públicos. O la app logroño.es, que va a seguir incorporando en breve nuevas aplicaciones bajo una premisa: Logroño está en tu mano a través de tu móvil. De la misma manera que la capacidad de diálogo es determinante en las relaciones con ciudadanos y representantes políticos, lo es con el resto de las administraciones. En este ámbito se circunscribe una de las grandes novedades de esta legislatura y es la primera que discurre bajo el amparo de la Ley de Capitalidad, que supone el reconocimiento de Logroño como capital y dota a la ciudad de más autonomía, mayores competencias y nuevas garantías de financiación a través del convenio de capitalidad que tiene cobertura legal. Esta colaboración entre administraciones también se ha materializado en otros hitos para la ciudad, como la construcción del tanque de tormentas, de la depuradora, la tramitación de la futura estación de autobuses, la conexión de la A12, los trabajos de conexión de la circunvalación, la AP68 y la Nacional 232 a la altura de Recajo, o los avances para el que será el gran proyecto de ciudad a largo plazo, como es la Ronda Sur de Logroño.
En resumidas cuentas, a nuestro juicio, estos planteamientos aplicados al despliegue de un programa de actuaciones útil para los ciudadanos que responden a sus necesidades contribuye a mejorar la calidad de vida. Son cualidades básicas de eso que en principio llamamos buena gestión. Recupero el listón de cualidades de ese modelo de ciudad que vertebraba la intervención. Hablaba de un Logroño participativo que promueve cauces de interacción efectivos, que estimula el asociacionismo, que fomenta la creación de espacios de participación, que promueve la implicación de la sociedad en los asuntos públicos. La participación es una herramienta importante, cada día más, no solo porque es esencial a la democracia, no solo porque es enriquecedora, no solo porque es una fuente de oportunidades e innovación inagotable, sino porque además es eficaz. Particularmente en una administración municipal en la que aborda cuestiones que competen de manera directa al día a día de sus vecinos. La participación se promueve en un diálogo constructivo entre la administración y la sociedad, que redunda positivamente en los resultados de la gestión pública y, por tanto, en la calidad de vida y en el desarrollo de la ciudad. La cuestión, por tanto, es la siguiente. ¿Cómo estamos fomentando la participación? La respuesta es trabajando para situarla como clave de la gestión. Para empezar, hemos apostado por mejorar las infraestructuras de información y potenciar nuevos canales de comunicación con el ciudadano, porque son, entendemos, esenciales para fomentar la participación. En esta línea, sin descuidar la atención presencial en las dependencias municipales, hemos optimizado los canales más tradicionales. El servicio 010, que ha comenzado a funcionar de manera ininterrumpida el año pasado, y la página web se encuentra en continuo proceso de mejora. Por otro lado, hemos potenciado otros canales más recientes, como Facebook, Twitter o YouTube, y puesto en marcha uno nuevo, el servicio de atención a través de WhatsApp. En el terreno de la participación, una de las iniciativas que hemos puesto en marcha es la revisión de los reglamentos. El de participación ciudadana de Logroño, un trabajo ya cerrado, con el objeto de facilitar la intervención de los ciudadanos en los asuntos públicos y, entre otras modificaciones, rebajar también los requisitos necesarios para presentar iniciativas populares ante el Pleno Municipal. Quiero agradecer la labor del grupo de trabajo que está integrado por más de 20 personas y que llevan trabajando meses en este instrumento. Comienza ahora, después de esa revisión, la revisión de los reglamentos del Consejo Social, los consejos sectoriales y las juntas de distrito, que son órganos de participación que tienen que jugar un papel también determinante en la concreción de las políticas municipales. Un trabajo de todos en el que hemos de seguir avanzando todos los grupos municipales para conseguir un objetivo y aprobarlos el primer semestre del 2017. Otra de las líneas de trabajo fundamentales como vía para promover la participación es el fomento del asociacionismo y el voluntariado, que suponen, no en vano, expresiones paradigmáticas del compromiso de los ciudadanos con la ciudad. En este contexto, se enmarcan las convocatorias anuales de ayudas para las asociaciones y la cesión de locales para las asociaciones de vecinos de todos los barrios. En este aspecto, les avanzo que en el caso de la Asociación de Vecinos Los Lirios, licitamos ya la adecuación de su nueva sede y que la Asociación de Vecinos de Valdegastea tendrá su sede en el 2017 con la cesión de un local municipal en el barrio. Así, todas las asociaciones de vecinos con más de 2 años de antigüedad tienen garantizada su sede para poder tener un tejido asociativo vecinal fuerte. Y hablando de participación, quiero reconocer además el trabajo de la Federación de Asociaciones de Vecinos con los presupuestos participativos. Ellos se han convertido en el buque insignia de la participación. Año a año se incrementa la participación cuantitativa y cualitativamente de los logroñeses, lo que exige mayor compromiso, también por parte del Ayuntamiento, que cumplimos todo aquello que del mismo surge para garantizar su credibilidad y su fortalecimiento. Ejemplos: la calle Francia, los huertos sociales, las zonas de esparcimiento canino, los parques infantiles inclusivos, el centro de mayores, la zona centro. Sin duda alguna, son realidades que convierten a los logroñeses en protagonistas del día a día de ciudad, pero sobre todo que dan legitimidad a un instrumento como son los presupuestos participativos. Todos estos reglamentos, iniciativas y programas persiguen un fin último: implicar al conjunto de los ciudadanos en los asuntos públicos de Logroño. Fortalecer la democracia. La razón es muy sencilla. Es bueno para la ciudad si es bueno para los logroñeses.
Decía que otro atributo de nuestro modelo de ciudad es la apertura. Sí, un Logroño abierto, cosmopolita y global, que se implica en el contexto nacional e internacional, que toma parte activa en la realidad que la rodea y que teje redes porque entiende que la colaboración con los actores públicos y privados son, sin duda alguna, un activo importante para el desarrollo de ciudad y de la calidad de vida de sus vecinos. Las cosas han cambiado, es evidente. Las distancias geográficas que fueron determinantes hoy en día se han reducido a límites insospechados. Vivimos en un mundo globalizado en lo que lo local y lo global pugnan por encontrar un punto de equilibrio. En este marco, las ciudades medianas como la nuestra han aprendido a mirar al exterior y a aprovechar las oportunidades inherentes a la interrelación con otros agentes, ya no solo a escala regional o nacional, sino también europea o global. La cuestión es que en un mundo de redes como el actual, donde el posicionamiento es clave, ya no cabe la opción de vivir aislados, ensimismados. Decía, cuando hablaba sobre turismo, que tenemos una ciudad increíble y que tenemos que hacer que todo el mundo lo sepa. Por ello pretendemos que nuestra participación en un amplio programa, con ello pretendemos nuestra participación en un amplio programa anual de ferias y congresos. Pero más importante todavía, tenemos que ser capaces de salir ahí afuera, emprender proyectos colectivos, importar nuevas ideas, aprender nuevas formas de hacer las cosas. Y eso se consigue colaborando, tejiendo redes e implicándose en lo que ocurre en la realidad que nos rodea. Hoy estamos situando a Logroño en los foros en que las ciudades influyen a nivel nacional e internacional. La Federación Nacional de Municipios y Provincias, desde su Junta de Gobierno, el Consejo Territorial y tres comisiones sectoriales en las que Logroño está presente. El Comité de Municipios y Regiones de Europa, donde esta ciudad también está presente. La Red Española de Ciudades Inteligentes, donde ostentamos la vicepresidencia. Y más recientemente, la pasada semana, en la Red de Ciudades por el Clima y la Energía, en la que nos hemos incorporado también en su dirección. En esta misma línea inciden dos proyectos europeos en los que participamos junto a otros socios nacionales e internacionales, Life Green TIC y Fiesta. Este tipo de iniciativas de carácter colaborativo, además de constituir programas de interacción eficaces, promueven el intercambio de buenas prácticas entre instituciones, centros de investigación y empresas, y sin duda alguna constituyen un fantástico instrumento para la obtención de fondos europeos. Esta apuesta por la apertura al exterior se materializa también en la relación con las ciudades hermanadas, con quienes vamos a promover más intercambios escolares, unidos a iniciativas como Erasmus, que he señalado anteriormente. La apertura de la ciudad pasa por facilitar que los jóvenes logroñeses tengan oportunidades de intercambio internacional. O en el apoyo a nuestro tejido económico, que se materializa desde hace 4 años en las misiones conjuntas con la Cámara de Comercio e Industria de La Rioja, que permiten abrir mercados a nuestras empresas o afrontar la presencia de multinacionales en Logroño. La apuesta por todas estas iniciativas, que a mi juicio caracterizan a una ciudad abierta, proactiva e implicada con su futuro, son fundamentales para la ciudad y, además, también, en mi opinión, son connaturales a un equipo de gobierno, a una corporación, me atrevería a decir, joven, dinámica, abierta, como la que tengo el honor de presidir. Pero abordemos el último punto, un Logroño positivo. Es el último de esos 10 atributos que les decía al principio y que configuran ese modelo de ciudad característico de Logroño, que conforma esta intervención y que, sin duda alguna, vertebra nuestras propuestas de acción. Una ciudad positiva. Y no solo eso, una ciudad auténtica, alegre y vital, que mira al futuro con decisión, que es consciente de los desafíos pendientes y los afronta con resolución. Walt Disney decía: piensa, sueña, cree y atrévete. Y así se despierta esta ciudad cada mañana. Que es auténtica y vital, lo vemos cada día en sus calles. Decía anteriormente que Logroño es una ciudad muy atractiva por su equilibrio entre urbanismo y medio ambiente, entre tradición e innovación, entre industria y naturaleza. Somos eso que llaman los expertos una ciudad livable, una economía habitable y disfrutable, una característica de estas ciudades, como la nuestra, que conjugan el desarrollo urbano con un estilo de vida humano que promueven y facilitan el desarrollo integral de las personas. En definitiva, Logroño es una gran ciudad para vivir y hago esta afirmación en la que creo firmemente como alcaldesa y como logroñesa, siendo muy consciente de sus problemas y de sus necesidades, que los tiene.
más todavía, siendo muy consciente de los desafíos a los que nos enfrentamos. Ya hemos hablado de ellos en ocasiones precedentes, desafíos a los que no solo Logroño, sino el conjunto de la sociedad debe dar una respuesta satisfactoria, porque no hay otra opción. Estos son, a mi juicio, los grandes retos que tenemos por delante. Tenemos que ser capaces de aunar esfuerzos, de articular una respuesta colectiva. Y no cabe la opción de sentarse a esperar, porque la solución no va a venir de arriba. Las ciudades, en este reto, vamos a jugar un papel determinante, porque estamos en primera línea, porque trabajamos a pie de calle, porque intervenimos directamente en el día a día de las personas. Este reto nos plantea ya una serie de exigencias concretas, una visión con perspectiva, una misión a largo plazo y unos valores compartidos. Solo así seremos capaces, juntos, de ejercer un liderazgo capaz de aprovechar, de coordinar, de dinamizar todas las energías sociales y económicas, todo el talento, toda la capacidad que la sociedad atesora y de dar una respuesta que sea colectiva. Estoy convencida de que en Logroño, una ciudad positiva, auténtica y vital, vamos a ser capaces de dar esa respuesta. Y la respuesta comienza por lo que estamos haciendo hoy aquí y haremos mañana. Hablando mucho, también criticando, pero haciéndolo positivamente y en el ánimo de mejorar las cosas. Pero al mismo tiempo siendo muy conscientes de que cada uno, desde su posición, tenemos un proyecto común, una tarea pendiente, de que al fin y al cabo formamos un equipo de trabajo que responde ante el conjunto de los logroñeses. Y ya termino. En definitiva, y sintetizando, un Logroño cohesionado, dinámico, sostenible, participativo, inspirador, amable, innovador, abierto, eficiente y positivo. Este es nuestro modelo de ciudad. Este es el fundamento de nuestra acción política y este es nuestro proyecto de futuro para Logroño. Hasta aquí los hechos, pero si me preguntan cómo veo personalmente la situación actual de Logroño, les puedo decir que estoy razonablemente satisfecha del trabajo realizado porque estamos dando pasos importantes para hacer de Logroño una ciudad más cohesionada, más dinámica, más sostenible, más participativa, más inspiradora, más amable, más innovadora, más abierta, más eficiente y más positiva. Soy absolutamente inconformista porque no pienso parar hasta hacer todo lo que sea posible para que todos los logroñeses, especialmente los 9.823 que buscan trabajo y no lo encuentran, gocen de su derecho a un empleo y a una adecuada calidad de vida. Estoy entusiasmada con los proyectos en los que estamos trabajando, porque vamos a transformar, vamos a mejorar la fisonomía de la ciudad, porque va a ser útiles para muchas personas, porque van a mejorar la vida de muchas familias logroñesas. En definitiva, porque vamos a hacer de nuestro Logroño, estamos haciendo día a día una mejor ciudad en la que vivir. Y decididamente soy optimista sobre el futuro de la ciudad porque tenemos muy claros los retos a los que nos debemos enfrentar y porque confío plenamente en la capacidad de este equipo de gobierno, de esta corporación, pero sobre todo y por encima de todo, confío en la capacidad de los logroñeses para dar una respuesta colectiva y certera a los desafíos que tenemos juntos que afrontar. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, señora alcaldesa. Se suspende la sesión que será reanudada mañana a las 9:00. Buenos días a todos.